Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo la última parte de esta serie de vídeos en las que explico cómo funciona más o menos una fuente conmutada regulable como es la ZXI 6005, que es la que estoy usando yo. ¿Ok? Y bueno, hoy básicamente les voy a explicar las dos últimas etapas, que digamos es la parte del controlador de la fuente y la etapa de potencia de filtrado. De potencia y filtrado. ¿Ok? Bueno. Básicamente, el controlador de la fuente, que es este integrado aquí, se puede implementar de muchas maneras. Esta es una manera hecha con un integrado, ¿ok? Que básicamente este integrado es como si fuera toda esta fuente, pero solo el integrado. Es decir, sería todo el transistor y demás en este integrado. Sin embargo, ellos lo están usando solo como controlador del transistor y de la etapa de potencia, ¿ok? ¿Qué les permite hacer eso? Pues que esta etapa de potencia sea mucho mayor, ¿ok? Que la que puede, por ejemplo, ofrecer este XL1509, ¿ok? Si vamos a nuestro datasheet de nuestro controlador, que es este, ¿ok? Dice que es un regulador, un DC-DC converter, ¿ok? Como se ve aquí, de 4,5 a 40 voltios de entrada y que puede dar 3,3, 5 voltios, 12 o una versión ajustable. Esta es la versión ajustable la que lleva el regulador, ¿okay? Y su salida se puede ir de 1,23 a 37. Como pueden ver, ya es diferente con respecto a la que da la fuente de ZXI, que se supone que va de 0 a 60, ¿okay? Y la corriente máxima son 2 amperios. Y la ZXI pues da más. En principio creo que si no mal no recuerdo son 5 amperios, lo cual darían los 300 vatios que dice tener. Okay. Yo nunca la llevo al límite, la verdad. Bueno, en cualquier caso, esto es un regulador cualquiera, un regulador DCS que podemos comprar. Hay infinidad. Okay. Tiene un pin de entrada, un pin de salida, un pin de feedback, un pin de on-off y los de masa. Okay. Básicamente, dentro de este controlador, bueno, de este regulador, básicamente, como pueden ver, aquí tendría la etapa de potencia y demás, la entrada. Okay. Pero tiene un comparador, una serie de comparadores con unas referencias, por ejemplo esta de 1,23, que lo que hacen es controlar, digamos, la etapa del conversor DCS, de los transistores. Okay. Y si se fijan, el circuito sería este. Como ya les he dicho, este regulador pues, es básicamente una fuente en sí mismo. Es decir, solo con el regulador y los componentes que tenemos aquí tendríamos una fuente. No haría falta tener pues, todo lo que tenemos en esta ZXI. La diferencia es que con esta ZXI, pues, digamos, tenemos un rango de trabajo mucho mayor, la potencia que podemos dar es mucho mayor, ¿okay? Y la estamos controlando todo desde un micro, que en este caso pues, sería diferente, ¿okay? Y este controlador, aunque aquí están usando este integrado, que se encarga de decir cuándo se tiene que encender el transistor y cuándo no, esto se podría implementar de muchas otras maneras. Ya les digo, implementando esta circuitería analógica, digamos, de manera discreta, o lo que se hace más a menudo actualmente es utilizar por ejemplo, un microcontrolador o algún dispositivo digital programable que nos permite implementar un algoritmo de control. ¿Qué es un algoritmo de control? Que no lo sepas, pues básicamente es un algoritmo, es decir, un programa que lo que hace es, dependiendo de la entrada y la salida, perdón, de la entrada y de la carga, regula la conmutación, es decir, enciende o apaga el transistor, fijándose en cómo varía la carga. Es decir, si estoy pidiendo más corriente, pues activo más el transistor, si estoy pidiendo menos, pues menos, y depende de la variación de cómo varíe, si estoy pidiendo más rápido, más o menos rápido, pues activo más o menos el transistor. ¿Para qué es esto? Pues para evitar que la salida, o sea, la tensión de salida varíe. Lo que hace es básicamente encender y apagar el transistor muy rápidamente para que la salida se mantenga estable. ¿Ok? Pues básicamente eso se puede implementar, como ya he dicho, en muchas maneras. En el micro sería con un algoritmo, con circuitería analógica, pues es con circuitería analógica. Y en este caso, pues digamos, una solución integrada que lo que han hecho es utilizar un regulador de una fuente ya. ¿Ok? Es decir, han usado una fuente DCS. Lo que pasa es que, digamos, la han integrado y la han conjuntado con otras etapas para obtener más potencia. Pero básicamente el corazón de la fuente, la que regula la fuente, es este chip. No es el microcontrolador en este caso. En este caso el microcontrolador es un poco tonto. Lo único que hace, ¿ok?
Aquí lo único que hace el microcontrolador es generar una señal de referencia aquí y otra aquí. Que esto es para ajustar la corriente máxima, perdón, la tensión máxima y la corriente máxima. Y luego las salidas de estos comparadores que comparan las tensiones y corrientes deseadas, es decir, las seleccionadas por el micro poniendo una tensión aquí, las compara con las tensiones y corrientes leídas en la salida de la fuente, ¿ok? Y en base a eso activan o desactivan, digamos, este LED que en realidad aquí está conectado a un optoacoplador, que si mal no recuerdo, esto lo que hace es activar un LED. Básicamente, este optoacoplador es un poco una tontería y lo que hace es activar un LED. Pero bueno, lo han usado básicamente porque lo que ellos usan aquí es el diodo para evitar que, digamos, se cortocircuiten las salidas de estos operacionales. ¿Ok? Ellos podían haber puesto dos diodos y no haber activado el LED así, sino activado el LED desde el transistor. Con esto, lo que hacen es que cuando hay corriente constante, si se fijan, hay dos LEDs de corriente constante y corriente. Tensión constante, este CV y C. A ver si se ve mejor. Voy a intentar. Bueno, más o menos. Este CV es corriente. Constant voltage y constant current. Corriente constante y corriente volta y voltaje constante. ¿Por qué? Porque aquí se está activando este fototransistor. Perdón, este LED. Que a lo que activa es este fototransistor, que esto es un optoacoplador, y a su vez este enciende este LED. Con lo cual ahora mismo tendríamos esta salida a 1 y esta salida a 0. ¿Okay? Bueno, a 1 entre comillas, ya veréis por qué. ¿Qué pasa? Que este regulador, para funcionar, él se basa en el feedback. El feedback es la realimentación que tiene de la salida. En el caso de esta fuente ZXY grande, el feedback viene a través de este punto y de este punto. Este es el feedback de tensión y este es el feedback de corriente. El XL15009 no tiene feedback de corriente, solo feedback de tensión. Es decir, no podemos ajustar la corriente máxima de salida en este. No sin una circuitería externa. Digamos que está hecho, como pueden ver, el feedback está aquí. Tiene dos resistencias, ¿ok? Y se conecta el feedback, si se fijan, a la salida. Entonces lo que hace es que este punto se conecta aquí. Y el aquí en este punto siempre va a tener 1,23. ¿Por qué? Porque lo está comparando con 1,23, que es su referencia. Cuando la salida varía, ¿ok? Esto varía y se aleja de 1,23, pero este comparado lo compara con esto y hace aquí lo que tenga que hacer, que eso no lo voy a explicar en este video, pero básicamente, como ya les digo, es un regulador. Esto se puede implementar digitalmente, por ejemplo, con un regulador PID, ¿ok? Con un controlador PID. Que es proporcional, integral, derivativo. En cualquier caso, el que no lo sepa, pues que busque en Google, hay infinita información. O si quieren, pues les puedo pasar información al que le interese. En cualquier caso, no me voy a enrollar más con eso. Ok, entonces ese feedback lo que hacemos es que lo tenemos aquí. Ok, que a su vez, si se fijan, vienen de estos dos comparadores que a su vez provienen de la realimentación de esta salida. Con lo cual, el valor que tengamos aquí depende de lo que tengamos aquí. Ok, que a su vez. Esto lo lee este chip y se encarga de activar, como pueden ver, el transistor de salida. Olvídense de esto, esta es la tapa simplemente para activar este transistor. Es decir, si la salida de este microcontrolador fuera de 2 voltios, podríamos incluso pasar de todo esto y conectar directamente al MOSFET. En cualquier caso, básicamente esto es una etapa para activar el MOSFET de manera corriente y no se caliente demasiado. El que quiera más información, que me lo pida, porque tengo un vídeo en el que explico justamente este tipo de etapas. Y creo que en el vídeo que lo hice yo, lo hice prácticamente igual. Esto es un totem pole y esto es simplemente para elevar la tensión. Esto lo conecta a 12 voltios y esto lo que hace es que la conmutación sea muy rápida aquí en la base. En cualquier caso, el que quiera, que me lo pida y le pongo el link de ese vídeo. Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora les voy a mostrar lo que está ocurriendo aquí. Okay, aquí tenemos 1,23 voltios. Okay, y si se fijan, aquí tengo mi fuente que la tengo apagada. Voy a intentar. Okay, la tengo en 0 voltios. Ahí se ven cosas raras. Okay, pero si yo activo y le pongo, por ejemplo, 1 voltio. Si todo está bien, voy a poner esto en cero. Ok, y tengo el naranja conectado al R. Entonces, si se fijan, voy a cambiar al canal 1. Ok,
Aquí tenemos 1,23 justamente. Si yo veo view measure at define measurement, voy a poner el canal, por ejemplo, vertical, el RMS. Okay. Ok, esto lo voy a poner aquí abajo. Ok, si se fijan, ¿qué voltaje tengo aquí? 1,23. Qué casualidad que es la referencia que tiene mi regulador. ¿Por qué? Porque yo estoy con... Lo que estoy viendo es este punto de feedback, que es esto que es... A ver, traigo la imagen para acá. Es un poco complicado mostrar todo esto. ¿Qué es lo que estoy midiendo aquí? En R12, 1,23. ¿Okay? Básicamente estoy inyectándole esos 1,23. En realidad no le estoy inyectando 1,23, sino que él está regulando, este regulador está controlando este MOSFET para que la salida, pasando por toda esta circuitería, dé aquí 1,23. Y eso es lo que va a hacer que se mantenga pues estable. Esto es lo que lo controla para que aquí siempre haya 1,23. Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto una carga? Si yo conecto, si se fijan, ahora mismo, para la tensión que tengo, que es de un voltio de salida, el transistor casi no lo activo. Esta es la salida del regulador. ¿Okay? Si se fijan aquí. Aquí les estoy mostrando este punto, el pin 2 del regulador, que es básicamente este pin de aquí, que es básicamente lo que tenemos en la puerta del transistor, es decir, cómo lo estamos activando. ¿Qué pasa si yo voy aumentando la tensión? Si se fijan, yo voy aumentando la tensión. Yo estoy alimentando la fuente, la ZXY aquí, está conectada, está alimentada por una fuente de 12 voltios. A medida que yo me voy acercando a los 12 voltios, para que la fuente mantenga la tensión correcta a la salida, este controlador va aumentando, ¿ok? Va aumentando el tiempo que enciende el transistor. Y si se fijan, ya aquí tenemos un ripple de estos 1,23, pues esto es lo que hace que una fuente de este tipo no sea perfecta, es decir, es una fuente pues hecha al coste, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, si vamos aumentando, a medida que yo me voy acercando a los 12 voltios, no sé si se ve, voy a intentar, no puedo mostrarlo todo a la vez, pero si se fijan, tengo 11 voltios, 10 voltios, ok, lo voy a bajar a 5, 2. Ahí, si se fijan, está apagado, ¿por qué? Porque la tensión en la salida es mayor que la que necesito, que la que le estoy pidiendo. Yo le estaba, por ejemplo, lo voy a poner otra vez en 10. Ahora, si yo bajo rápido la tensión y lo pongo en 2, hasta que, si se fijan, hasta que no llega a lo que yo le he puesto a 2 voltios, justo cuando llega, ¡pum!, se pone en 1,23. ¿Por qué es eso? Porque si la tensión en la salida es mayor de la que yo le estoy pidiendo, voy a volverlo a hacer. Esto, voy a ponerlo para que se vea, porque no se ve. 5 voltios es mucho. 1 voltio por división, 500 milivoltios. ¿Okay? Si se fijan, está en un 23. Si yo lo subo y ahora lo bajo rápido, ¿okay? Veréis que en 500 milivoltios no se ve. Está ahí en 2 y pico, casi 3, que es lo máximo que me dará 5 menos lo que cae en el diodo este. ¿Okay? Básicamente está esto en alto, con lo cual dice, uy, esto está más de lo que debería. Está más de 1,23. ¿Okay? Si se fijan, lo vuelvo a hacer y está a más de 1,23, con lo cual dice, uy, hay más tensión de la que debería, entonces apago el transistor. Por eso esto se apaga y esto todavía está en más de 1,23. En cuanto a la salida, se pone donde yo le he dicho que se ponga, pum, se pone en 1,23. ¿Okay? ¿Por qué? Porque llega, pum, se da cuenta de que ya ha llegado a la salida, esto se apaga y se vuelve a poner aquí en 1,23. Entonces ya empiezo a activar el transistor para mantenerlo ahí en 1,23. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, yo ir aumentando la tensión de salida que le estoy pidiendo, mientras más se va acercando a la tensión con la que estoy alimentando la fuente, pues más se activa el transistor para poder mantener la salida a la tensión que yo quiero. Del mismo modo, ¿okay? Ahí lo he bajado, ahora sí mismo estamos en 5 voltios. Del mismo modo, si yo activo, voy a mostrarles la fuente, ¿okay? Si yo activo una carga, ok, le conecto una carga y ahí ahora mismo estoy en corriente constante, pero fíjense cómo estoy activando el transistor.
esta corriente es baja, son 500 miliamperios. Lo tengo cortocircuitado. Si se fijan, está en corriente constante. Es decir, ¿qué pasa ahora? Que esta salida me da 0, ¿ok? Y esta me da 1. Estoy activándolo aquí. Y lo que está regulando el 1.23 es la corriente constante, no la tensión constante en este caso. Y por eso se enciende nuestro LED. Nuestro LED de corriente constante. Sé que es un poco complicado entender, pero bueno, si miran los vídeos anteriores sobre esto y van relacionando un poco, entenderán todo lo que estoy explicando. O eso espero. Entonces, básicamente, lo que hace este regulador es intentar que aquí haya 1.23 y eso vendrá comandado por esta circuitería, que cuando estemos en corriente constante será esta la que rija, y cuando estemos en tensión constante será esta la que rija. Y básicamente activa o desactiva el transistor, como pueden ver aquí lo está activando para mantener esos 500 mA porque le estoy pidiendo una carga. Si yo ahora aplico un cortocircuito, ¿qué debe ocurrir? Si yo aplico un cortocircuito, básicamente va a ocurrir lo mismo porque ya estoy en corriente constante. Pero si yo le pongo más corriente, por ejemplo, vamos a poner, ok, voy a subir la corriente. Si se fijan, a medida que yo aumente la corriente, este pulso de aquí va a hacerse cada vez más grande porque le estoy pidiendo más a la entrada, con lo cual tengo que activar más el transistor. Y esta es la digamos el pin que está activando el transistor, el pin 2 del XL1509. Así que voy aumentando, si se fijan, a medida que yo voy aumentando la corriente, va pidiéndome más. Y no estoy seguro en cuanto, bueno, ahora se quedan 790 porque la resistencia que tengo es de 470 ohmios y es suficiente y está calentita. Así que ahora la voy a cortocircuitar, la fuente la he quitado, si se fijan, al desconectarla ya volvemos otra vez, pero en cuanto yo cortocircuito ya me pide otra vez más. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo 1.8 amperios. ¿Qué ocurre? Si yo ahora les paro esto, voy a pararlo un momento, lo voy a poner como normal, entonces voy a cortocircuitarla, vuelvo a cortocircuitar. Ok, ¿qué ocurre aquí? Yo la cortocircuito, ¿y qué está haciendo? Que baja, ok, esto básicamente por la cuando yo hago la conexión, si se fijan. Depende de si lo conecto a la primera o no, porque lo estoy con una pinza. Pues hace esto. Esto es porque no hace bien contactos cuando está conectándose. ¿Qué ocurre? Que aquí baja, ¿ok? Pasa por debajo de 1.23 y dice, tengo más tensión de la que necesito. Luego sube por el cortocircuito y una vez que llega a la corriente constante se estabiliza, ¿ok? Y si se fijan, la respuesta del transistor es justamente la que tiene que ser. Cuando la tensión es muy alta en la salida, apago el transistor. Y cuando es muy baja en este pico, voy a intentar. ¿Okay? Si se fijan, cuando es muy baja, cuando la tensión de la salida está más baja de lo que debería, 1.23, activo el transistor al máximo. Recupero, pero esto es un overshoot que tiene. ¿Okay? Sube. Es por la velocidad de respuesta de la fuente. Y apago el transistor cuando veo que ya se pasa a 1.23. Justo cuando pasa a 1.23, pum, se apaga. De hecho, voy a poner cursor. Si se fijan, apaga. Si se fijan, está apagando prácticamente cuando va en 1.33. ¿Ok? A ver si lo puedo afinar un poco más. Mira, ni siquiera está apagando cuando el canal 1... básicamente está en 1.084. ¿Por qué apaga antes de 1.23? Porque este regulador pues está viendo que la pendiente de la tensión se está empezando a recuperar. Entonces cuando ya se está acercando a 1.23 ya empieza a corregir. No corrige cuando llega a 1.23 porque entonces si no oscilaría. Sino antes de llegar a 1.23 ya le empieza a corregir. Se da cuenta que se pasa, así que lo apaga del todo. Y empieza a bajar, empieza. Y antes de llegar a 1.23, ya le empieza a corregir otra vez. ¿Ok? Y activa el transistor y ya luego ya se estabiliza en la corriente que le hemos pedido. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Que tenga dudas, sino que me pregunte. Y ahora solo les voy a mostrar una última cosa. En este sentido. Voy a descortocircuitar. ¿Ok? Son los cables calientes, pues son 2 amperios y son cables bastante finos. Ok, pero si se fijan aquí, en cuanto pasa de 1.23,
se apaga el transistor, cuanto baja lo intenta recuperarlo y en cuanto se vuelve a pasar, se apaga el transistor. ¿Ok? Pero bueno, creo que queda claro. Lo que intenta siempre el regulador es tener 1.23 ahí, en el feedback. Ok, y ahora por último, en este sentido. Ok, lo pongo en auto para que, a ver si se activa solo. Ok, ya estamos. ¿Qué pasa si yo le pido más de lo que debería a la fuente? Es decir, mi fuente está alimentada con 12 voltios, ¿verdad? Aquí tengo 12 voltios en la entrada. Y entonces yo le voy a pedir 14 a la salida, con lo cual es imposible, porque es una fuente de buck, es reductora, con lo cual a la salida solo podemos tener menos tensión que en la entrada, no al revés. Entonces, pongo en vez de 5, voy a subir 6, 7. Lo que va a pasar, básicamente, es que como yo le estoy pidiendo más de lo que necesita, la tensión en el feedback va a caer de 1.23, porque yo le estoy pidiendo 14 y él no llega. Con lo cual, él va a intentar recuperar y va a activar el transistor a tope. Lo va a activar al máximo. Esto se va a poner al máximo y esto se va a poner al mínimo a cero. ¿Okay? Sigo. 11, 12. ¡Pum! Si se fijan. El transistor. Ahora lo tengo en 12. Vale, está ahí al límite. El transistor, el máximo, está justo aquí. Más o menos donde está el cursor. Si yo lo activo, ¡pum! El transistor se activa a tope, es decir, el pin 2 que teníamos antes. Este pin 2 que activa el transistor está activado al tope. Pero en el feedback, a pesar de que yo tengo el transistor a tope, nunca llego a esa tensión de que yo le estoy pidiendo de más de 12 voltios, de 14. ¿Ok? Por tanto, como no llega a esa tensión, que es la que yo le estoy poniendo aquí, yo aquí le estoy diciendo, pon 14 a la salida. Y este nunca llega a 14, llega a 12 como máximo, que es la entrada. Bueno, un poco menos de la entrada, ¿ok? Entonces, compara aquí y dice, este es menor que este. Por lo tanto, desactivo. ¿Ok? Porque yo le estoy pidiendo más aquí de lo que este me puede dar, que es la salida. Por lo tanto, este se apaga y al apagarse, pues aquí tenemos menos de 1.23. Y entonces, este como tiene menos 1.23, dice, uy, tengo que activar el transistor para que esto vuelve a 1.23. Pero por más que lo active, puesto que aquí solo tenemos 12 voltios en la entrada, a la salida nunca tenemos más de 12. Entonces nunca llegamos a los 14 que le estamos pidiendo aquí, por tanto nunca va a llegar a 1.23. En cuanto yo bajo la tensión que le estoy pidiendo, ok, 13, 12. Si se fijan, en cuanto bajé a 12, no sé si se logró ver, pero en cuanto bajé, lo puedo volver a hacer y pararlo esta vez. ¿Ok? Si se fijan, en cuanto yo bajo a 12, ¿qué ocurre? Hacerlo otra vez, pero con más tiempo. Para capturar un poco más. ¿Ok? Si se fijan, en cuanto yo bajo a 12, ¡pum! Ya volvemos a activar y desactivar el transistor para mantener la salida. Y como pueden ver, pues no es muy estable el feedback, por tanto la salida no será muy estable tampoco. ¿Por qué? Porque nos acercamos mucho a la entrada. Estoy pidiendo 12 y en la entrada a lo mejor hay 13 o 12 y medio, no lo sé exactamente. La fuente pone que es 12, pero serán 12 y medio o por ahí. Así que nada, después de todo este rollaco, que no sé cuánto tiempo me ha llevado, sí, 23 minutos. Espero que haya quedado claro esto del tema del feedback y el regulador. Y ya por último, como si fuera poco, les queda esta parte. Bueno, básicamente como ya he dicho, el que quiera ver qué hace esto, pues básicamente lo que hace es, de los 5 voltios que saca este regulador por aquí, porque está alimentado con 5 voltios, saca 5 voltios, lo que hace es convertirlo a la tensión de entrada. Un poco menos de la tensión de entrada, o en realidad la tensión de entrada. ¿Ok? Y hace que se active correctamente este MOSFET, porque un MOSFET de este estilo de potencia hace falta pues tener una circuitería que lo active correctamente, porque si no se calienta. Y básicamente esto lo que hace es que funcione en saturación y en corte, y no en la, digamos, en el... la parte resistiva de funcionamiento del MOSFET, ¿ok? Y ya por último, pues esta es la parte, la típica que ya expliqué sobre la fuente conmutada. Es decir, tenemos una bobina, un diodo. Este es un diodo de protección, ¿ok? Para cuando la salida es mayor que la entrada, no dañar el MOSFET. Cuando la salida es mayor que la entrada, por lo que sea, porque tenemos una carga inductiva o lo que sea, pues esto cortocircuita esta línea, evitando que se rompa el MOSFET. Y se lo enchufa a nuestra fuente de entrada. En cualquier caso, ahí pues debería ya estar protegida.
Luego aquí tenemos una serie de filtrados con condensadores, si se fijan, dos pedazos de condensadores de 1000 microfaradios cada uno, que eso es lo que hace es que cuando yo bajo la tensión y no tengo nada de carga, tarda en bajar la tensión, y es por esto. ¿Qué hace? Que esto reduce el rizado en la salida, pero incrementa el tiempo de respuesta de la fuente, con lo cual se hace una fuente más lenta. Y luego esta de 2K, básicamente es una corriente que él necesita la fuente para que esté estable cuando no hay carga. Es decir, esta fuente necesita sí o sí siempre tener carga, ¿ok? Por lo tanto, esa fuente, que esa resistencia, pues nos, digamos, evita que la fuente oscile o que funcione de manera incorrecta cuando no tenemos carga, sino que mantiene la tensión estable cuando no tenemos nada conectado a la carga. Por lo tanto, esta fuente siempre tiene una carga conectada, que es esta. Y este diodo es para protegerlo contra polaridad invertida, ¿okay? Básicamente. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues déjenlo en los comentarios abajo. No olviden darle manito arriba si les gusta el vídeo y compartirlo con aquellos que les pueda interesar. Y si tienen dudas, como les he dicho, en los comentarios o en el Reddit que tenemos, que cada vez hay más gente pues interesada y ya hay gente que se responde unos a otros, que es el Reddit de Electrónica Robótica. De todas maneras, dejo el link en la descripción. Así que nada, les espero el próximo jueves con un nuevo vídeo. Y un saludo a todos y un buen fin de semana. Hasta la próxima.